Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Aquí trayéndoles una guía más de Dragon Ball Xenoverse. Esta vez les voy a decir cómo pueden obtener la espada del valiente Tapión. Y bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente: nos vamos a la misión secundaria número 22, la cual se llama La Tierra está en peligro. En la cual vamos a derrotar los enemigos de la siguiente manera: primero vamos a derrotar a Cyberman, que está acompañado de Vegeta. Derrotamos al Cyberman, después derrotamos a Vegeta. Una vez que derrotamos a Vegeta, aparecerá Nappa y Raditz. Una vez que aparecen estos dos personajes, vamos a derrotar a Nappa. No importa si Vegeta resucita, nos vamos a mantener enfocados en derrotar a Nappa. Una vez que derrotamos a Nappa, vamos después a derrotar a Vegeta. Y por último, derrotamos a Raditz. Una vez que acabamos de derrotar a Raditz, vamos a avanzar al siguiente escenario, donde encontraremos a Freezer y a su ayudante. Primero vamos a derrotar al ayudante de Freezer, después a Freezer. Y por último, aparecerá el Capitán Ginyu en el mismo escenario. Después de derrotar a estos personajes, tal vez Freezer resucite. Una vez que resucita, lo derrotamos una vez más. Una vez que derrotamos a Freezer por segunda ocasión, veremos si tuvimos suerte de que apareciera Trunks. Si aparece Trunks, te acercas a él y te dará la espada de Tapión. Una vez que ya te da la espada de Tapión, simplemente tienes que acabar la misión, completarla. No debes perder la misión. Si pierdes la misión, vas a perder también el objeto que te acaba de dar Trunks. La aparición de Trunks es totalmente aleatoria, no puede ser asegurado de que aparezca siempre. Si ves que no aparece Trunks después de derrotar a Freezer, puedes reiniciar la misión e intentar una vez más derrotar a los enemigos en el mismo orden en el que se los mencioné al principio del video. Y si no los pueden derrotar también en cualquier otro orden, la verdad no estoy seguro si tenga mucho que ver en el orden en que los derrotes, pero la aparición de Trunks sí es totalmente aleatoria, eso no se los puedo asegurar de qué forma puede aparecer exactamente, pero esta es la forma de conseguir la espada de Tapión. Lamentablemente no está la espada de Tapión como objetivo en esta misión, es decir, no se puede ver si te la dan en esta misión o no, es por eso que muchos no saben cómo sacar esta espada. Y bueno, hasta aquí la guía para sacar como la espada de Tapión, espero que les haya quedado claro. Si tienen por ahí alguna duda, pueden dejármela en sus comentarios. Ahora les diré cómo conseguir los movimientos para que tu personaje pueda mover la espada. Los movimientos los consigues en la misión secundaria número 24, la cual se llama Peor Combinación. Estos movimientos se llaman Corte Resplandeciente y Corte Ardiente, al menos esos son los dos que yo tengo para utilizar la espada. Y estos te los da Trunks, ya que es uno de los personajes que enfrentas en esta misión. La manera en que yo gané estos movimientos fue simplemente atacar a Trunks entre una combinación de combos con ataques básicos, ataques super y por último lo terminé con un ataque definitivo. Primero derroté a Trunks y después a Vegeta, ya que los dos aparecen en el mismo escenario. Si ves que Trunks no te da ninguna habilidad después de derrotarlo, reinicia la misión e intentas de nuevo comenzar desde el principio la misión enfrentar a Trunks de nuevo una vez más. Esa es la forma en que yo los conseguí, no tiene algo en específico que debas hacer para conseguirlos. Y bueno, espero que les haya servido esta guía de cómo conseguir la espada de Tapión y los movimientos de la espada. Si tienen alguna duda o pregunta acerca del video o de algún otro traje que quieran sacar alternativo, pueden dejármela saber en sus comentarios. Pueden compartir este video con sus amigos si también tienen este juego y quieren saber cómo sacar accesorios o trajes de Dragon Ball Xenoverse. Una vez dicho esto, banda, yo me despido. Nos vemos hasta la próxima.